Pensamos en incluir el formato audiovisual para enseñar, en cómo utilizarlos y qué significa para los tiempos y espacios de aprendizaje y participación. ¿Son estos formatos una competencia para la escuela y las formas de lo escolar? ¿Son la televisión y YouTube un entretenimiento alienante? ¿Cómo pensamos estas contradicciones? ¿Qué sentido tiene para la educación escolar reflexionar sobre estas tensiones? Una respuesta inmediata es pensar que lo importante de los medios son los contenidos y no las formas. ¿Entonces la tele y los videos van a ser educativos si los programas que miramos son educativos? Entonces, ¿qué pasa con las videolecciones? Derek Mueller, el creador del canal de enseñanza de ciencia e ingeniería Veritasium, señala que los alumnos miran estos materiales que evalúan como fáciles y positivos, pero no recuerdan las explicaciones ni corrigen sus errores, ganando al mismo tiempo confianza en las creencias propias, aunque sean erróneas. No prediction has been made as often or as incorrect. Frente a las pantallas, el modo de ver pasivo y acrítico parece ganarle al sentido educativo de las propuestas. El padre de esta discusión entre forma y contenido es Marshall McLuhan, quien en la década del 60 acuñó la frase «el medio es el mensaje». Se trata de una forma de pensar el cambio tecnológico en general y de los medios de comunicación en particular. Para McLuhan, cada nuevo medio de comunicación que se crea y populariza trae consigo cambios en la escala de las relaciones y las actividades humanas, y en la configuración de lo sensible, ya que las tecnologías son extensiones del propio cuerpo humano y de sus sentidos. La televisión no es solo un soporte, un conjunto de aparatos que permiten el registro, distribución y consumo de imágenes móviles. De la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa. El primer medio estrictamente audiovisual no es la televisión, sino el cine, como tecnología de reproducción de imágenes en movimiento. El cine reemplaza con su pantalla el escenario de feria, de teatro y de circo. El espectáculo y la organización focal de las miradas hacia un punto de atención central, como lo es el pizarrón en las escuelas. Las primeras críticas a las imágenes móviles vienen de la Escuela de Frankfurt. Les preocupaba que la velocidad de las imágenes no dejara a los espectadores pensar. Benjamin, Adorno y Horkheimer son quienes construyeron el concepto de industria cultural, como metáfora de los medios como fábricas que producen contenidos en serie para ser consumidos en serie también. El espectador pasa a ser un consumidor que voluntariamente renuncia a su sentido crítico y que pone a disposición del mercado su tiempo libre, sus necesidades, sus afectos. Con la popularización de la televisión, las críticas sobre la función alienante de las imágenes móviles se profundizan. ¿Cómo habitar el nuevo mundo? ¿Cómo ser y estar con otros? ¿Cómo utilizar las tecnologías y el tiempo libre? Responden a modelos que se construyen desde los medios en un ciclo que se retroalimenta entre el consumo y la alienación. El paso del cine a la televisión es el paso de las imágenes móviles de lo excepcional a lo cotidiano, del espacio público al privado. La vida familiar se organiza alrededor de la tele. Esta forma de producir y consumir televisión como entretenimiento alimenta otros consumos y vende un estilo de vida que se globaliza como nunca antes. Este proceso es paralelo y no ingenuo a la transnacionalización de la economía y que da origen a más de una hipótesis sobre el poder omnipresente y omnipotente de las pantallas en la domesticación de los gustos y las disidencias, en la imagen de un consumidor pasivo que renuncia a su voluntad y la somete a los medios para ser parte de una masa indiferenciada.
La irrupción de lo digital sucede cuando ya la televisión está atravesando un proceso de fragmentación, de un público de masas a un público de nichos. Este proceso viene acompañado de un abaratamiento de los televisores, que permitió su multiplicación para pasar de la sala familiar a las habitaciones, y de un consumo colectivo al control remoto personalizado. La digitalización de la televisión viene a profundizar las tendencias en esta dirección. Como plantean Volter y Gruslin, la importancia de la red no es solamente la emergencia de nuevos medios digitales, sino la reconfiguración de los viejos, a partir de la aparición de nuevas formas de producción, circulación y consumo. La radio y la televisión ya no se ven ni se escuchan en la radio o el televisor. La computadora y el celular se lo comieron todo. Mizuko Ito nos habla sobre un proceso donde los dispositivos se hacen personales, portables y pedestres, donde vemos solos, en movimiento y en los traslados, un tiempo libre que todavía no estaba colonizado y que existía como vivencia de un espacio público compartido. Lo que no parece haberse modificado es la función de entretenimiento de los medios audiovisuales. Algunos autores, como Henry Jenkins, hablan de democratización y señalan que al abaratarse los costos de producción, lo que sucede es que los participantes y consumidores pueden apropiarse de los discursos comerciales para construir significados propios. Otros autores, en cambio, desconfían de esta tendencia y señalan que al apropiarnos de esos recursos y al convertirlos en el centro de nuestras conversaciones culturales, trabajamos gratis y agregamos valor a las industrias ya de por sí concentradas. Sin embargo, en relación a los nuevos medios digitales, es importante pensar que nos encontramos frente a lo que Mizuko Ito llama un momento de flexibilidad interpretativa. Se trata de un espacio de tiempo en el que los usos y significados todavía no están estabilizados y existe una puja entre los usuarios, las corporaciones y otros actores por definir cómo los usamos y para qué. Esta es la oportunidad que tenemos los educadores, los docentes y las escuelas de participar en estas definiciones. Lo que podemos aportar a la discusión es una forma de relacionarnos con los audiovisuales que vaya más allá de los consumos pasivos y que sean una invitación a la acción y la reflexión.